Mi nombre es Marco Antonio Monje Hoyos, natural de Iquitos, y vengo a contar mi testimonio, ¿no? Lo pasado es ahora muy triste de mi caso, ¿no? Que ha sucedido conmigo, con mi persona, ¿no? Y bueno, mi caso es muy lamentable y que ocurrió con mi detención mío. Y les voy a contar a ustedes con todas las experiencias que he tenido en el pasado en el penal de Iquitos y en el penal de Trujillo también. Yo he sido detenido por la policía, ¿no? Ya sea el 92, y me detuvieron a mí, ¿no? Por dar hospedaje a un señor desconocido, ¿no? En un momento de una fiesta de un familiar. Yo humanitariamente, como por la selva que es Iquitos, no se ha sabido cómo es que hay terrorismo, ¿no? Yo le di hospedaje a ese señor, una posada de 15 días al señor, y casualmente por eso era que la policía llegó a la casa como a las 10 de la noche a patear la puerta, ¿no? De una forma abusiva, y a pedir de frente dónde están las armas, lo que, ¿no? Yo no tenía nada de armas en la casa, no había incautado nada en la casa. Y me detuvieron, me fueron al suelo a mí, me empezaron a torturar. Y mi señora asustada, ¿no? Mis hijos gritaban de miedo porque me hacían gritar. Y me llevaron a la Dincote a hacerme interrogaciones al respecto del señor, ¿no? Preguntaban: si usted, ese señor no aparece, usted vaya a la cárcel a podrirse, me decía la policía, ¿no? Y yo le decía: señor, ¿por qué si yo no he hecho nada, señor? ¿Por qué usted me va a meter a la cárcel? Y de ahí pareció un policía me había dicho, ¿no? Que si tienes 200 soles, te vas libre, ¿no? Yo le dije: señor, ¿por qué si yo no tengo culpabilidad de nada? ¿Por qué usted me cobra 200 soles? Bueno, y así me decía la interrogación, ¿no? No, usted va a salir, me dice, usted va a salir. Cuéntanos la verdad. Por contar la verdad, ¿no? Me metieron preso. Me llevaron a poder judicial. Y el juez me mandó al penal de... Yo me sentí algo triste. Llegando al penal me han torturado de allá hasta todavía allá. En el penal. Y yo pensaba por mis hijos, mi mamá, pues... anciana, ¿no? Que ahorita en paz descanse mi mamá, un año ya que ha fallecido. Soy huérfano de padre, de madre, solo tengo a mis hijos a mi lado y mis hermanos, y he hecho un esfuerzo de venir, ¿verdad?, a casa a ver, ¿no?, para dar una información al respecto de la verdad, ¿no? He venido sin un propósito de venir. Y de luego me han trasladado a Trujillo, estaba 11 meses en Iquitos detenido. Me han trasladado acá a Trujillo. No tenía visita, no tenía familiar aquí en Trujillo, algo triste porque no tenía nada. Ni para un jabón, ni para nada, para siquiera hacer algo, tenía que hacer un trabajito para que poder tener siquiera para el jabón. Y es 5 años sin visita. Y a los 5 años que estaba sin visita, se ha presentado un abogado, ¿no?, que es el doctor Miguel Fugo. Me ha hecho llamar para que converse conmigo. Se identificó que era de APRODEC, de los derechos humanos, que iba a ver mi caso. Yo me sentí un poco contento cuando le dije: yo voy a morir tu documento. Me preguntó si ya estaba sentenciado. Si durante los 5 años que me encuentro acá no estuvo ni sentenciado, nada. No subí a audiencia, no tenía ni qué clase de informaciones. Y más triste me sentía. Yo no sé, yo pensaba que no voy a salir nunca ya. Hubo esperado mi audiencia para subir. Me sentí muy triste. Gracias a ellos,
a la comisión ADOP también, que me ha apoyado bastante. Y aquí en el penal de Trujillo no me trataron ya de marginar, nada, no estaba tranquilo ya la policía. Sabía, me escuchaba rumores que Marco Antonio no tiene nada que ver, que en cualquier momento se va en libertad. Y no sería ni información de mi mamá, de nadie, porque no había recursos económicos para que ella vengan a visitar toda esta distancia que me encontraba, ¿no? Y por ahí un policía se pareció y tenía un periódico, me informó, ¿no? Como yo soy una persona que no tengo un estudio, ¿no? No he estudiado. Él me leó el periódico, que sin saber que mi mamá es, mi hijita falleció. Y me he puesto más triste por mi hija, la mayor, se había muerto. Y ya estaba descontento totalmente. Ya. Yo pensaba que ya no voy a salir ya, parte de ese problema. Señores, más bien a ustedes, yo les pido, ¿no? Soy una persona que tengo, carezco de palabras para yo explicarles más a fondo a todos ustedes que me están escuchando, también a mis familias que están en Iquitos, seguramente me están viendo, ¿no? Y espero que en cualquier momento estoy con ellos. Y me quedo nada más agradecerles a ustedes, señores, que me han invitado acá a esta reunión, porque tengo pocas palabras más para decirles. Les agradezco, como os he dicho, a la comisión que ha venido acá y viene a participar también con todos ustedes, señores. Me van a disculpar ustedes que he venido acá sin un propósito. Me siento descontento porque mi mamá es fallecida, estamos dolidos nosotros. Más mi hija, que ha fallecido hace tiempos.